cosas, lo cual en este momento se determina el escenario en el cual los jugadores van a estar jugando esta primera ronda. Vamos a Battlefield. Damos inicio a esta primera ronda, señores. Fish contra Didico. Bien, anteriormente tuvimos oportunidad de ver a Kaito utilizar a Rosalina. Veamos si, cómo nos va ahora que está utilizando a Fish, que es uno de los personajes que le tiene que tener más facilidad. Vamos ahora cómo Sever está tomando un poco de iniciativa al jugar de una manera más agresiva, logrando poner una presión más activa sobre Fish. Logra conectar esos jugadores seguidos, logra poner presión con esa banana en la esquina. Sin embargo, Kaito regresa, logra tomar la banana y logra buscar la manera de utilizarla. Sin embargo, Kaito lo logran agarrar y continúa recibiendo castigo. Ya debería soltar esa banana, no le está ayudando mucho mantenerse con ella. Y efectivamente ya la soltó. Conecta ese down tilt. Le da muy buen seguimiento con ese jugador, agarra esa adrenalina. Lo espera poner presión muy bien, sin embargo Sever regresa sin ningún problema utilizando la prioridad de su Ock Beam y nuevamente colocando la banana en juego para poder poner una presión, esperando a que Kaito juegue a la defensiva, y efectivamente esperó ese esquive para poder aventar la banana y la pone nuevamente en una posición peligrosa arriba de las plataformas. Y logra conectar ese Ock Beam, pero no va a ser suficiente. 127%, pero todavía sobrevive. Fish todavía tiene capacidad de revertir esto con un forward air a esa altura. Es muy claro que quiere ganar la vida, pero logra regresar conectando con su paraguas. Logra sujetar a Sever y lo lanza fuera. Busca poner presión con los rámanos. No logra hacerlo. Se lo regresa, pero lo saca nuevamente. Regresando del escenario con un backer. Ahora Kaito se encuentra en peligro fuera del escenario. Logra regresar sin problema, pero no logra medir lo suficiente. Lamentablemente cae al precipicio sin medir el rango suficiente de ese objetivo. El paraguas se quedó lamentablemente corto. Ahora tenemos Kaito teniendo que buscar la manera de jugar con un poco de ventaja, quitarle esa vida a Sever rápido. Logra sacarlo con 150% de daño. Kaito necesita buscar la manera de acabar con esa vida rápido para que no le permita hacer una ventaja. Que ahora es únicamente con 30%, no va a dejar que crezca. 160 y no muere con ese daño tal. Definitivamente la furia ahorita le hace mucha falta a Fish para poder acabar con esa vida. Sin embargo, con ese daño que va acumulando poco a poco, va a estar más difícil para Kaito recuperarse después de la segunda vida. Muy bien, vemos ahora cómo sigue conectando, cada vez acumulando más y más daño. Pero veamos si Kaito logra adquirir una ventaja al agarrar un modo un poco más defensivo. Está buscar esa ventana, oportunidad para poder castigar, y lo logra con ese backer y ese intercambio. Pierde la primera vida Sever, ahora con 91%. Tiene que buscar la manera de poder lograr escalar esa ventana, y casi lo logra. No hay seguimiento lamentablemente de ese downer. Casi el escudo muy peligrosamente bajo para Sever. Lo ataca con el backer y con un down air a backer Kaito. Viene fuera del escenario con mucho cuidado Kaito, logra conectar esa banana, la aprovecha. 55%, cuidado con ese off-smash, pero logra aguantar un excelente DI por parte de Kaito. Logra sobrevivir, se da un smash, nuevamente muy buen DI por parte de Kaito, sigue aguantando. Lo logra, logra hacer el edge guard, lamentablemente zafándole la rodilla y terminándolo con un bajo. Llevándose la victoria en este momento Sever en la primera ronda de esta última batalla del bracket de losers. Les recuerdo, posteriormente a esto estaremos ahora llegando ya a top 8, señores. Ya lo mejor de lo mejor estará aquí en vivo para todos ustedes en stream. Quédense con nosotros para que puedan ver estas increíbles peleas de tan alto nivel que tenemos aquí en la comunidad de Monterrey, Nuevo León. Incluyendo también, no nada más de Monterrey, claro está, tenemos la gente de Saltillo y de las diversas áreas que nos acompañan aquí con a nosotros el día de hoy. Muy bien, y ambos jugadores mantienen mismos personajes y vamos en la segunda ronda a jugar en el escenario para el Destination. Iniciamos esta pelea de ambos jugadores con el juego neutral, obtienen sus ítems correspondientes y intentan hacer ese intercambio. Vamos respetando la distancia que tiene cada uno de sus personajes. Ambos manteniendo muy buen rasgo. El Kaito logra hacer la primera conexión, dando seguimiento a sus ataques. Un downer que logra cubrirse ese side B. Ahora manteniéndolo en el aire, Sever comienza a ingresar cada vez más daño, más presión. Ese side B lo esquiva Kaito de manera muy excepcional.
sin embargo esa banana le permite a Sever seguir haciendo cada vez más daño, cada vez esos batidos le van conectando haciendo cada vez más, más y más daño, ya dejando a Pedro con 73% y cada vez con un poco más de peligro, pero resulta de una manera muy efectiva. Kaito sale del escenario y castiga con ese forward air, dando un poco de ventaja nuevamente al daño. Buscamos a presión, puede ser conectado ese side B. Ahora con casi 100% de daño, Kaito se mantiene afuera, mantiene seguro, se protege de esos misiles que está disparando Lili. Busca regresar al escenario de la manera muy cuidadosamente, pero no logra esquivar a tiempo ese forward smash de Lili, dándole la primera vida. Ahora con 58%. 8% de 2 vidas todavía se ve Kaito con su última vida, que podría ser la última del torneo para él si no tiene cuidado para mantener este juego con mucha paciencia. Vemos como con el PC Jab busca la oportunidad para poder castigar a Sever, pero sin embargo Sever está jugando de manera muy efectiva a la defensiva, evitando sus ataques, ese daño. Logra conectar ese agarre, sin embargo la banana le impide hacer cualquier otro tipo de seguimiento a Kaito. Se acerca, toma su distancia, Kaito se acerca, sin embargo la banana lo golpea, pero no logra hacer ningún seguimiento. Sin embargo ahora Sever logra hacer ese jab y agarre, pone presión con el cacahuate, la banana busca perseguirlo nuevamente, igual que en la partida anterior, está buscando zafarlo de la orilla, es muy probable que esté buscando. Vemos como hay la prioridad del paraguas evita que Sever pueda colgarse en la orilla y con esa ventaja, pero logra zafarse muy bien, excelente día por parte de Kaito de ese up smash. Vemos ahora cómo logra buscar a Kaito, como se cae seguramente, pero con esa banana acaba con la última vida de Kaito y finalmente sacándolo del torneo de Beatmaster. Muy bien jugado por parte de Kaito, ambos jugadores demostraron un excelente rendimiento, mucha paciencia por parte de Kaito.